Quiero a Templarios. Estaremos alerta por si llega Abstergo. Suerte, Leila. Gracias. Voy a bajar ya. Si hay una forma de entrar, la encontraré. Ahí. Esa parece ser la entrada. ¿Seguís recibiéndome? Se me hace muy extraño no oíros. Te recibimos. Gracias, es que esto está muy silencioso. No estás sola, Leila. Estamos controlando tus avances, lo estás haciendo genial. Sí, estamos aquí si hace falta. Dijo la asesina ante un escritorio. No me hace falta estar en un barco para ser útil. Tengo un montón de información sobre la antigua Grecia. ¿Sabías que los minoicos construyeron un cementerio tan grande en Zacro que lo llamaron Garganta de la Muerte? ¿Os importa si no hablamos de muerte? Alana, prométeme que si muero aquí, llamarás a este sitio Cuevas de la Muerte. Cuenta con ello. ¡Gente! Echaré de menos el loft de Londres. Me encantaban las vistas. ¿Y eso? ¿Por qué no puedes volver? ¿No leíste el informe de Kiyoshi? Abstergo ha difundido su ubicación. Sería un riesgo. No, he estado ocupada investigando sobre Tera. Kiyoshi, ¿estás bien? Por supuesto. Después de recoger todo el equipo, observé la infiltración desde lejos. ¿Se llevaron el regalo que les dejé? Sí, encontraron el USB que se te cayó debajo del escritorio. Buena táctica. Nadie en Abstergo es tan idiota como para meter eso en un ordenador. No hace falta. Es una carcasa con uno de mis dispositivos de identificación por radiofrecuencia. Acércalo a, no sé, la oficina del jefe de seguridad y ¡boom! Impresionante. El hackeo de cada día. ¡Atiza! Esto es más complicado de lo que había pensado. ¿Cómo construirían esto? ¿Qué no daría por una caja de herramientas, Isu? Esto no es como lo de Egipto. Comparten algunos elementos estéticos, pero... Me quitaré este traje de buzo antes de explorar. ¡Es real! ¡Lo logré! Altair 2, aquí Leila. He llegado. ¿Podéis ver algo? ¡Sí! ¡La Atlántida, por todos los dioses! ¿Cómo te encuentras? ¿Notas náuseas por el cambio de presión? No, estoy bien. Estas salas son... alucinantes. Piensa, Leila, piensa. Tiene que haber una forma. Algo tiene que darle vida a este lugar. Voy a volver a entrar en el Animus. Necesito que Alexios me enseñe cómo entró.
Sé que no hay mucho tiempo, pero necesito respuestas. Supongo que tendrás muchas preguntas. Tengo preguntas sobre mi familia. Las conexiones sentimentales y emocionales entre personas siempre me han irritado. Sabía que mi Rina sería incapaz de distanciarse. ¿Por qué viniste aquí dejándonos a mi madre y a mí en Esparta? Criarte nunca estuvo en mis planes. Nuestra misión consistía en continuar nuestra estirpe y asegurarnos de que existía alguien lo bastante fuerte cuando llegase el momento. Podrías haberme traído aquí contigo. No estabas lo bastante preparado. Si has estado aquí todos estos años, ¿cómo conociste a mi madre? Ambos somos descendientes de la gente que construyó este sitio como tú. Sabíamos que teníamos la obligación de preservar nuestro linaje. ¿Y entonces acordasteis fabricarme? Si lo miras de esa forma, sí. ¿Qué tiene el culto contra nosotros? El destino de nuestra familia es controlar el poder de este lugar. Nuestra sangre es la clave para conocer los secretos de la Atlántida. ¿Quieren nuestra sangre? Tu destino, hijo mío, es destruir el culto y la influencia que ejerce sobre el mundo griego. Eres una amenaza para todo por lo que han luchado, porque podrías hacerles frente. Han tratado de destruirme y han fracasado. Y jamás me controlarán. Justo lo que quería saber. Quiero saber más sobre la Atlántida y tu tarea aquí. No hay tiempo suficiente para explicar una fracción siquiera de lo que he aprendido aquí. Solo puedo ofrecerte un leve indicio de iluminación. Lo llamas Atlántida, pero ¿qué es este sitio en realidad? Creo que fue una ciudad, un lugar habitado por seres extremadamente poderosos e inteligentes mucho antes de que los hombres construyesen sus asentamientos primitivos. Pudo haber sido una especie de biblioteca donde los antiguos almacenaban información. Este sitio parece una tumba. ¿Cómo has podido vivir aquí y tanto tiempo? Este artefacto, como tu lanza, posee un poder inconmensurable. Ha extendido mi vida para que pueda seguir aprendiendo de este lugar. ¿Qué has estado estudiando aquí? De todo. Historia de la primera civilización, su cultura, su ciencia. Con este conocimiento cambiaremos el destino de la humanidad e iniciaremos la era de la iluminación. Solo los dioses pueden cambiar nuestro destino. Es que eran eso, dioses de carne y hueso. He oído suficiente. ¿Qué hago con estos artefactos? Colócalos en las estelas correspondientes y el camino a las respuestas se iluminará. Debería irme. Sí, hay mucho que hacer. Trae los artefactos lo antes posible. Cuanto más esperemos, mayor es el riesgo de que descubran la Atlántida.
Tengo que buscar un artefacto que encaje aquí.
Buenos días. Elige a tu adversario. Cazaré a Ewante en la arena.
Yeah!
¡Ya! De la arena no disfruta de muchos privilegios, salvo del placer, la fama y la gloria. Dime, Mistios, ¿tienes a alguien cercano? ¿Amigos, familia, amantes? Hay gente en mi vida, personas que me importan mucho. ¿Tú también las tienes? Ah, mi hija es muy importante para mí. Tendrías amigos en tus tiempos en la arena, ¿no? Sí. ¿Qué fue de ellos? Soy un héroe de la arena. El campeón número uno. Los he matado a todos en combates justos. Descansan cerca de la costa. ¿Qué hay de tu familia? ¿Y tu hija? Mi querida Anaya. En cuanto la tuve en mis manos, supe que jamás podría volver a matar. Ella es el motivo por el que dejé de luchar, aunque no me pueda separar del todo de la arena. ¿Cuánto hace de aquello? Años. Muchos años. No voy a insistir más, pero ven a verme luchar. Te envidio, Mistios. Toda la vida por delante. Que no se te escape. No creo que dures mucho, tampoco. ¡Pude poco, te amo! Si no regreso, me hundiré.
Pezca. Mejor que vigile mis dracmas. ¡Vamos ya! ¡Comandante! Thank you.
Aquí está. ¡Héroes en posición! ¡La comandante se va! La Hélade nos adora. Somos los nuevos dioses.
¿Seguro que esto es una buena idea, comandante? Esta zona es peligrosa. Preocupado. Esta bahía me resulta familiar. Aunque un ave vuele durante varias estaciones, siempre reconocerá su nido al regresar. Esto es espanto. Me parece que no soy bienvenido. Conozco muchas cosas, Alexios, pero sí sé que cuando llega el momento, siempre volvemos a casa. ¿Y dónde está tu casa, Barnabás? Ese no es un lobo corriente. Es enorme. Tendré cuidado para que no me vean. Thank you.
¡Estaremos listos para acoplar! Cielo, lo hiciste. Espero que el mar fuese propicio. El único que no desea mi muerte es Poseidón. ¿Fuiste a Tera? ¿Le viste a él? Sí. ¿Y qué te dijo? Me dijo de dónde soy y a dónde debo ir. Ya sabes la verdad. No soy su hijo, solo soy un arma. Nada más lejos de la verdad. Viniste al mundo por amor. Jamás pensé que volveríamos a pisar juntos suelo espartano. No sé bien qué sentir. Aquí pasé los mejores días de mi vida. También los peores. Esparta es nuestro hogar. Pero para encontrar paz habrá que deponer al títere en el trono. ¿Qué fue de nuestra vieja casa? Nicolaos se quedó tras mi huida. Ahora que no está, a saber. Vamos a averiguarlo. Claro. Pero antes, quiero enseñarte algo. Cuanto más cerca estamos, más recuerdos de Esparta me vienen. Por más que intentaba huir, siempre me alcanzaba. ¡En marcha! ¡Me cortáis el paso! En Naxos logré olvidar. Como si hubiese encerrado a Esparta en una casa y la hubiese lanzado. También metiste dentro tus recuerdos sobre mí. Lo intenté. Pero no hay madera en el mundo para una casa tan grande. ¡Venga! Aquí entrenamos con lanza por primera vez. Dudar solo te empuja a la tumba. ¿Te acuerdas? Ya habría muerto, si no. No te dormías sin la lanza entre los brazos. Decías que era para vencer a los monstruos del sueño. ¿Cómo iba a enfrentarme a Cerbero? Van a hacer trizas a esos chicos. Vamos a ayudar. Alexios, espera. No debes interferir. Esto es zona de entrenamiento espartano. Espero que tengas razón. La Agoge transforma al niño en hombre. Interferir los debilitaría y con ellos a Esparta. De poco servirán a Esparta si mueren.
No servirán de mucho si no pueden matar a un lobo. Ven, vamos a casa. Venga, vamos. ¡Vamos! Ese entrenamiento es inhumano. Normal, eso es que funciona. Los mejores de esos chicos se convertirán en la Quintella, pacificadores diurnos y acechadores nocturnos. ¿Acechadores nocturnos? Esparta nunca cambia. ¿Esparros? ¿Y no se rebelan? Los campos de Esparta los han hecho y sus guerreros los protegen. Primero de los dioses, ahora de los atenienses. Cuando olvidan su lugar, la Quintella tiene la misión de guardar la paz. Ya veo. La mayoría sacrifica todo a cambio de confort. Pero no todos. ¡Mia! Jamás pensé que volvería a Esparta. Parece muy tranquila, pese a que la guerra lo esté arrasando todo. Solo aquí me llegué a sentir a salvo. En cuanto tuviste edad de usar una lanza, entrenabas en el patio día y noche. Nicolaus fue un profesor exigente. No mostraba su orgullo, pero de noche decía: va a ser la gloria de Esparta. Por más que le odie por lo que hizo, sin su entrenamiento no habría llegado a ser quien soy. Me partió el alma. Pero por primera vez en años, aquí a tu lado, creo que podemos arreglarlo. ¿Y yo? ¿Recuerdas sujetar a tu hermana por vez primera? Me daba miedo hacerle daño. Me rodeé de todos los cojines y mantas. ¿Aún así la sujetabas tan fuerte que creía que la ibas a asfixiar? Resultó ser bastante fuerte. ¡Los dioses confunden mis ojos! Un placer verte, Brásidas. Ha pasado tiempo desde que te rescaté de ese incendio en Corinto. Yo no lo recuerdo así. Te veo bien, Brásidas. Así que era cierto. ¡Estás viva! Muchos que dimos por muertos aún respiran. Cuando oí que volvíais a casa... Estamos en Esparta, pero no en nuestro hogar. Queremos nuestra casa, Brásidas. Esparta confiscó vuestra finca al desaparecer Nicolaos. Esperan que la reclame su hijo adoptivo, pero no ha vuelto de la guerra. ¿Stentor? Si lo hubiese matado en la playa. ¿Qué hay que hacer para recuperarla? Negociar la ciudadanía espartana con los reyes. No va a ser fácil. ¿Por qué no? Yo estoy encantado de veros. Los reyes no creo. Sobre todo Arquídamo. Tu huida de Esparta fue algo... tosca. Es verdad. Le rompí la nariz. ¿Cómo? El caso es que no lo ha olvidado. Pero sé cómo hacer que te perdone. Cuenta. Los silotas han recibido armas de espartanos. Busca a los traidores y ganarás su gracia. ¿Por qué ayudaría un espartano a los silotas? Hay muchos más silotas que espartanos. Son granjeros sirvientes y aprendices sin líder, claro. Si alguien los unifica, arma y entrena, serán una amenaza para Esparta. ¿Pero no los estaban armando unos espartanos? Razón de más para actuar rápido. Si averiguas por qué los están ayudando,
ganarás la atención del rey. ¿Cómo encuentro a los traidores? Los han visto en la mina de mármol de Gorani, en el bosque de Eurotas. Vale, los encuentro. ¿Luego qué? Un espartano obedece a su líder. Busca al de estos y el resto se dispersará. ¿Y las armas? Destrúyelas. Los ilotas han dado problemas con palas y hoces. Lo último que necesita Esparta es verlos armados. Vale. Si queremos nuestra casa, debo eliminar al comandante espartano que incita a una rebelión inútil. Parece fácil. Hazlo y búscame en la sala del trono. ¿Dónde vas a estar? Aquí es donde te crié y donde me crió Leónidas. Voy a visitar su tumba, pasada la finca. Deberías presentar tus respetos antes de partir. Lo intentaré.